El DJI RS 3 Pro se ha convertido en el gimbal más popular del momento. Ofrece la mejor estabilización, una calidad de construcción muy robusta, con mecanismo de bloqueo automático y con cantidad de funciones profesionales como el nuevo telémetro LiDAR. Y hoy voy a enseñarte dos accesorios de Small Rig diseñados para estos gimbals que van a elevar todavía más las posibilidades de este estabilizador. Se trata de dos sistemas de agarre, como este que tenemos ya colocado en el DJI RS 3 Pro y también esta asa individual. Small Rig se ha hecho principalmente famosa por diseñar jaulas a medida para cámaras. Yo he tenido jaulas para todas mis cámaras, desde la Sony Alpha 6300 hasta la Sony Alpha 7 IV. Hay infinidad de accesorios para poder modular y construir un rig para tu cámara a medida, pero es que últimamente han ido ampliando la gama de accesorios para satisfacer todas las necesidades de grabación de vídeo. Tenemos micrófonos inalámbricos, trípodes y hasta focos. Primero, aclarar que estos dos sistemas de agarre son solamente compatibles con el DJI RS 3 Pro y el RS 2. No son compatibles con el DJI RS 3, la versión estándar, porque, como te explicaré luego, necesitamos colocar este pequeño accesorio en los contactos electrónicos que solamente posee el DJI RS 2 y el RS 3 Pro. El hecho de que no sean compatibles no significa que no los podamos usar en el RS3 o en el RSC2. Siempre que tengamos la conexión NATO podremos montarlo, pero funcionará simplemente de forma mecánica como lo haría un grip estándar, y por eso sí que te recomendaría otras opciones. Vamos a aprovechar al máximo todas las funciones de estos agarres usando los contactos electrónicos. Estos agarres, la verdad es que son muy similares, pero su uso cambia drásticamente en función de cómo vayamos a grabar vídeo. Te recomendaré uno u otro. Por un lado tenemos el grip individual. Este reemplazaría al grip que se incluye en el DJI RS 3 Pro, y ya a simple vista vemos como el de Small Rig sería una versión vitaminada del original, fabricado en aleación de aluminio. Para acoplarlo al estabilizador simplemente deberemos apretar su tornillo. Para liberarlo sí que tenemos un mecanismo de seguridad con bloqueo para evitar caídas. Han tenido un buen detalle en incorporar otro sistema NATO para no perder el del gimbal, además con más orificios para poder colocar accesorios. En el brazo tenemos un orificio de 1/8 de pulgada, una zapata y otro orificio de 3/8 de pulgada. Por otra parte, en la empuñadura tenemos dos orificios de 1/4 de pulgada, dos de 3/8, y en la parte superior otro más de 3/8 y dos de 1/4, además de otra zapata, por lo que podemos colocar multitud de accesorios. Lo importante de verdad, la empuñadura. Tenemos un control remoto del gimbal. Para eso necesitaremos acoplar esta pieza, que es el emisor, en uno de los conectores del DJI RS3.
Por supuesto, tiene otro rail nato para que no perdamos la opción de montar otro accesorio y no necesita baterías. Se enciende con su botón y se alimenta mediante el estabilizador. Se vincula con el mando sin hacer absolutamente nada. Eso sí, esta parte sí que tiene batería, se carga por USB tipo C y al utilizar la tecnología Zigbee tiene una muy buena autonomía de 10 horas, lo que también nos permite usarlo hasta 100 metros de distancia sin apenas latencia, incluso si nos desplazamos en un vehículo hasta 120 km hora. Me parece mucho más interesante que el oficial de DJI por el mero hecho de que el oficial necesita un cable y el de Small Rig no. Ya no solo para usarlo en el estabilizador, para manejarlo a distancia, el de Small Rig ofrece muchas más posibilidades. En el mando tenemos un joystick, el botón de encendido, el botón de rec, un botón para cambiar entre los modos del estabilizador y otro botón en negro para centrarlo. Lleva un sistema de imanes y lo podemos quitar y poner fácilmente. El mango se puede ajustar, por supuesto, en inclinación y además es muy práctico porque podemos retirar el asa con su mecanismo de seguridad y adaptarlo a la posición que queramos. Retiramos el control y lo ponemos en la posición correcta, así siempre vamos a tener al alcance todos los controles de nuestro gimbal, sea cual sea la posición en la que grabemos. Este tipo de asas son muy prácticas porque nos permiten hacer planos a ras de suelo, pero si vas a montar cámaras de vídeo, cámaras de cine que son más pesadas, seguramente necesites el grip dual ya que vas a manejar mucho mejor tu equipo. Este doble grip también tiene el mismo sistema de control inalámbrico, el grip y el transmisor es exactamente igual. La otra empuñadura no tiene otra característica, más allá de la meramente funcional, y los extensores lo forman dos raíles nato, con zapatas y orificios de 1/4 pulgada y 3/8 para poder colocarle accesorios. El sistema es reversible, podemos usar los mangos hacia arriba y hacia abajo, y cuenta con un sistema de liberación rápida. Este grip tiene la ventaja de repartir mucho mejor el peso al usarlo, por ejemplo, con cámaras como la Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K, ayuda a repartir el peso muchísimo mejor y sobre todo en paneos horizontales, en movimientos tipo órbita, vas a conseguir una mayor precisión. Son dos sistemas de agarre muy distintos que van a cambiar drásticamente la forma en la que grabamos con nuestro estabilizador, pero que son enormemente prácticos gracias a su control remoto. ¿Has visto lo fácil que lo he liberado? Y además, ¿veis? Que podemos manejarlo perfectamente con el joystick, iniciar y detener la grabación, incluso centrarlo gracias a su botón. A diferencia del de DJI, un sistema sin cables que es mucho más funcional y además es que es más económico. En cuanto a diseño, van completamente parejos con el gimbal porque tenemos la clásica línea roja a franjas del DJI RS3 Pro. A mí me han resultado enormemente prácticos y sobre todo si vas a usar videocámaras pesadas, el doble grip me parece imprescindible para esta versión. No obstante, el individual grabando vídeo con la Sony Alpha 7S III también me ha parecido muy práctico y facilita muchísimo el manejo con estas cámaras de vídeo que son bastante más ligeras. Recuerda que ahí abajo en la descripción tienes el link a estos dos sistemas de agarre de Small Rig para los gimbals de DJI. Por mi parte nada más, recuerda darle ahí bien fuerte al botón de suscribirte y a la campanita. Yo soy Javi y nos vemos en el próximo vídeo.